No me pude embarazar y mi suegro le dijo a mi esposo que si le tenía que enseñar cómo hacerlo. Hasta los hombres son metiches. Dice, uy, hay varias, hasta que le paré en seco y le dije, o nos llevamos bien o no. Nunca me llama por mi nombre, me dice esta. Me dice alguien que le agarró una faja del cajón, que le presenta mujeres a mi pareja que para que me deje. Cuando mi suegra me dijo que no era lo que esperaba para su hijo. Cuando vivía en su casa, entraba al cuarto y me revisaba todo hasta la basura. ¿Qué? ¿Vieja loca? No, échenles agua bendita. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre unas respuestas que me dejaron en una historia en Instagram. Así que vamos a comenzar. Ojalá les guste. El tema que elegí fue suegras. Les voy a dejar la segunda y la primera parte en la descripción. Ya hice otros videos sobre eso. Ojalá pasen a verlos también. Los otros fue más reaccionando a sus historias cochinonas, así que, o sus secretos sucios. Espero de verdad que este sea de su agrado. Les digo, el tema fue suegras, así que voy a leer las historias que me dejaron en Instagram. Aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y también síganos en Facebook. Y les recuerdo que en el canal de vlogs, que estará en la descripción también, estamos subiendo videos diarios por el mes de diciembre. Así como no se les olvide que estamos teniendo sorteos todos los viernes, así que vamos a comenzar. ¿Saben? La verdad me sorprendí muchísimo de las historias que me dejaron. No lo puedo creer por las historias de terror que han pasado muchas de ustedes. Y una que otra me sacó de onda con sus respuestas. Sí, como no sé quién tiene la culpa ahí en esas historias. Entonces, hay unas que me dijeron que tienen a la mejor suegra del mundo y no saben cómo estoy contenta por ustedes. Qué padre que se la lleven bien. Yo pienso que es súper importante llevarte bien con la familia de tu esposo, especialmente con la mamá, el ser que le dio la vida a tu esposo. Es la abuela de tus hijos o abuelo de tus hijos. Es muy importante llevarse bien con ellos. Que tus hijos los quieran. Ponte en el lugar del esposo. Como no creo que es chido. Ok, vamos a comenzar. No ir hasta abajo. Me dejaron muchísimas, muchas gracias a todas las que me dejaron sus historias. Ya sé que me van a preguntar qué labial estoy usando, así que les voy diciendo desde ahorita. Ah, caray. No, pues no tiene el sticker, pero es de Ofra. Ok, la primera dice, la mía llevó a la ex de mi marido a su casa y ahí llegué y dije, WTF, me odia la vieja esa. No, la verdad ahí se pasó a la suegra. ¿Cómo va a tener ahí a la ex? Yo me hubiera ido y a lo mejor el hijo le tenía que haber dicho como, no, mamá, pues la regaste, ¿no? La zurraste bien y bonito. ¿Cómo traes a esta vieja aquí? No. Dice otra, la mía se mete en todo, antes la respetaba, pero hoy ya me harta y le contesto cada que me harta. Es que yo pienso que ahí sí la gente tiene sus límites. Igual, muchachas, si están pasando por una situación de esas, pues tratar de más de lejitos, ¿verdad? Y hay otra que dice, no hay, porque cuando uno aprende a respetar, no hay problema, hay paz. Me encanta esa respuesta y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo pienso que si hay problema es de dos personas. Si la suegra está jode y jode y la ignoras, no le haces caso, pues se tiene que cansar. Entonces no hay que hacerles caso. Igual sí ha de ser molesto, pero pues no hacer caso o hablar con tu pareja que le diga mejor y al final les doy mis opiniones, ¿no? No me pude embarazar y mi suegro le dijo a mi esposo que si le tenía que enseñar cómo hacerlo. Qué mala onda. Hasta los hombres son metiches. Bueno, la mía es que mi suegra desde el día que me casé invitó a quien quiso y yo no pude hacer nada. Nunca me llama por mi nombre, me dice esta. Siempre me decía que por qué no trabajo. Me da coraje que les digan cosas. Un tema muy fuerte. ¿Por qué el 95% de las mujeres siempre están como perro y gato? Yo pienso que sí. Pocas las personas que viven en paz, porque siempre va a haber pues el negrito en el arroz. Y otra que me gusta es, no tengo, digamos que no se mete nada. Qué bueno, me da mucho gusto. Dice, pues aunque yo tenga la razón, sea mala o buena, él apoya siempre a su hijo. No tenga ni idea del tema o no esté en lo correcto, pues obviamente es su mamá.
Yo creo que nosotros vamos a ser igual. Dice alguien que, ay, no, recién que me casé, ella y mi cuñada eran bien entrometidas. A lo mejor puede pasar cuando vives en la misma casa. Nunca me presentaba como la esposa de su hijo, solo sus nietos, me decía muchas indirectas. ¿Por qué son así de malucas? Muchas. Dice, uy, hay varias, hasta que le paré en seco y le dije, o nos llevamos bien o no, porque él bien de su hijo todo. Sí, pues sí, como es lo que les digo, de los hijos no creo que. Sí va a haber mamás que son conscientes de las popós que hacen sus hijos, pero hay otras que siempre los van a tapar, me imagino. Y estoy hablando como yo, como madre, ahorita están chiquitos mis hijos, pero a lo mejor en un momento, ¿de lado de quién te vas a poner? Obviamente de tu hijo, de tu hija. Entonces, pues sí, ni para dónde enojarnos. Dice, me cachó en el cuchiplancheo, que no cierra la puerta. No, pero saben, desde la otra vez escuché unas historias donde las suegras o los suegros o alguien se metía, como, ¿qué onda? ¿Por qué no tocan antes de entrar? Cuando iba a visitarlos a México, siempre me hacía menos y nunca platicaba conmigo. Es que hay veces que hay esa vibra como bien cortante y no sabe uno qué onda, no sabe si de verdad le caes mal o a lo mejor la otra parte está pensando que tú eres la sangrona, pero en realidad no, como hay que romper el hielo y tratar de hablar y platicar y qué tal y que te la puedes llevar chido. Mis suegras siempre me preguntan, ¿qué comieron? Y si le dices, apenas haré o compramos, dice, así son las señoras de antes, pienso yo. Como que esta no sirve ni para cocinar, no sirves para nada, mendiga inservible, no. Eso han de pensar. Quiero imaginarme. Dice, no tengo, ellos viven en otro país. Le planchaba la ropa a mi ex para que él saliera de fiesta y yo cuidando mis hijos mientras. Qué mendiga tu suegra. Es ex suegra. No, eso sí, no. O sea, si saben que tienen hijos y saben sus bebés, su esposa y haciéndoles el paro para que se larguen de prostíbulos ellos, pues como que no. Ahí sí la regaba la suegra. Dice, lo que sí es que soy la única gordita en la familia. Ya me imagino, le ha de estar echando en cara cada rato. Pienso más que es más detalle cuando, como si eres la única nuera, pues ni, no hay ni qué, ni con quién. Pero si hay muchas, ahí sí pienso que hasta las otras se ponen celosas o, ay, a lo mejor hasta en las fiestas, no me imagino, que, no sé, ay, yo traje esto, pero yo hice esto, me tardé más que tú. Ay, sí. Dice, me odia mi suegra y hasta mis cuñadas porque tienen un amor enfermizo hacia mi esposo. A ver, mujer, tengo una duda de eso. Tengo una duda de eso, como yo sé que hay mujeres bien celosas, que, ejemplo, no pueden hablar ni con el marido, digo, con el, como no puede, ejemplo, como si Daniel está hablando con su hermana y que yo me pare de uñas y me enoje, como, ¿por qué estás hablando con tu hermana? ¿Por qué le hablas a tu mamá? Como, ¿qué onda? Pues es su mamá, es su hermana, como, obviamente, a ver, se entra en la cabeza muchas mujeres que son tóxicas. Obviamente tienen que hablar con su mamá, su hermana, pero no sé a qué te refieres con que un amor enfermizo. No creo que la hermana se vaya a querer echar al plato al hermano. A lo mejor sí habrá gente enferma así, pero me quedé con la duda, mujer, me tienes que contar más. Me dice alguien que le agarró una faja del cajón. Bueno, pues yo no me enojaría si la ocupan o algo, como chido, se la presto. Me odia, hasta le hizo brujería al hijo para que me odie y me dejara en la calle. Wow. Para empezar, yo no creo que exista mucho, muy bien eso, pero pues no, échenles agua bendita. Que mi suegra dijo que no podía tener hijos porque ya llevaba 5 años de casada y no había tenido. Ándeles, y no nomás, no creo que nomás tu suegra pensara eso, como hay mucha gente que luego, luego empieza a estipular, a imaginarse cosas pues que nomás no son. ¿Nunca le dijo tu esposo algo? Les digo, eso es bien común, no nomás con los suegros, o sea, con toda la familia, hasta la familia puede llegar a pensar que no puedes porque no has tenido, pero no es que no puedas. Y si no puedes, ¿qué?
yo la verdad no juzgo a las personas que no pueden tener hijos como si valen menos, pero hay mucha gente con popó en el cerebro que sí lo hace. Qué mala onda. O sea, no es como que tú decides. Hay gente que decide, igual se respeta, pero hay gente que de verdad está sufriendo por temas de esos y otra gente. No sé. Yo creo que sí me entendieron. Dice, mi ex suegra era una tacaña, soy de Argentina y acá tomamos mate y ella secaba la hierba y la volvía a usar. Era bien ahorrativa la doña. ¿Pero qué es mate? Me imagino que es como un té, un café. ¿Qué dice esta? Que tu suegra ve a tu esposo oliendo tus calzones. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Le pasó a ella o qué onda? ¿A ella le pasó? Ew. El día de mi boda civil estaba ella borracha y decía que le decía a su hijo que le convenía más casarse con la hija de sus compadres, que ellos tenían una fábrica de ropa, la odio. Soy bien mala y no se la perdono, la veo y se me revuelve el estómago. Soy educada e hipócrita y trato de disimularlo. Lo bueno que mi esposo sabe y no me fuerza a tener relación con ella. Oh, wow. Mucha gente le puede pasar así, muchachas. No, no se agüiten. Ustedes ya ganaron. Si están con el hombre, con el hijo, ya ganaron. No estén peleando. Tranquilas. Dice, tengo casi 23 años de casada y nunca, gracias a Dios, tengo una buena historia con mi suegra. Felicidades, me da mucho gusto. Y eso es de las dos partes. A lo mejor puede ser la suegra muy buena y tú bien culé. Y pues ahí es donde pobre suegra, ¿no? Que les tocan unas nueras bien, pues bien nefastas. En cambio, a lo mejor tú eres buena onda, mujer, y tu suegra también, y qué chido, qué chido. Me imagino que tus hijos, tu esposo han de estar felices. Dice, ninguna, mis suegros me quieren mucho y yo a ellos. Qué chido, me gusta. Ah, yo vivía con mis suegros y sí era un infierno. Mi hija regañaba a mi hija y me trataba. O sea, regañaban a su hija y le decían que era una mala madre. Ok, miren, esta otra sí me saca de onda. Qué triste. Dice, yo estaba preparando un pastel y mi suegra llegó y dice que esta porquería ni para los perros. Y lo tiró. Wow, esa. Es que hay gente bien, bien cruel así. Sí, qué feo. Qué fuerte. Sí, dice otra acá. Que hubiera preferido que su hijo se casara con otra y no conmigo. Eso puede pasar muchísimo. Y alguien dice, no tengo suegra. No sé si porque no se ha casado o porque ya falleció. Dice, mi peor historia con mi ex suegra fue cuando supe que era muy fan de visitar a chamanes. Válgame la Virgen Santa. Estaban trabajando, amiga. Cuando tuve a mi niño, él nació con problemitas de salud y a los días escuché hablándole a con mi esposo, le estaba diciendo que todo porque yo no creía que los eclipses en el embarazo dañan a los bebés, que había sido mi culpa, me dio un coraje, haciendo de lado las creencias, es algo que yo no lo diría ni de frente a mi peor enemiga, sabiendo que ella está sufriendo porque su bebé nació así. Lo bueno es que mi esposo me dio mi lugar, le dijo que por favor dejara de decir eso, que ya era suficiente lo que estábamos pasando, que para qué me hacía sentir más mal y que él respeta sus creencias, pero que ella tenía que respetarnos a nosotros para podernos llevarnos bien. Dice que ella tiene la típica suegra, que es bien metiche y mala leche. ¿Por qué? ¡Qué feo! Que le presenta mujeres a mi pareja que para que me deje. Oh, acá le inventaron un chisme a esta mujer que le dijo a su esposo que ella lo engañaba con otro y que lo iba a dejar. Dice, llamé a mi suegra que cuidaba de mi bebé cuando yo trabajaba y escuché que dijo, ¿para qué llamas? O sea, como toda madre se preocupa por sus hijos, la bruja le molestaba que llamara. Sí, pues diría que tú desconfiabas que lo estaba cuidando bien, pero igual es tu hijo, tienes que llamar y estar preguntando. Y ay, Lupita, es muy metiche, aunque no es mala persona, pero me ha hecho pelear con mi esposo por su culpa. Mi suegra nos encontró a mí y a mi esposo, que en ese momento era mi novio, en un faje en la primera vez. Ay, te apuesto que con eso ya nunca se le olvidó, ¿eh? Suena feo, pero mi suegra me cachó haciendo el delicioso con su hijo. Me morí de pena. Ya son dos ahí. No, hombre, ¿cuál? Muchas. Yo antes vivía con ella y resulta
Y acontece que ella era que ella hacía la misma comida que yo para él y me peleaba por todo. Siempre negó mis hijos y si los vieras fotocopias de mi esposo. Qué más cólera que me da, pues también se parecen a ella. ¡Ah! Mi suegra y cuñada le dijeron a mi esposo que lo engañaba y que solo estaba con él por interés. Cuando te dijo eso, lo hubieras gritado en su cara. Sí, es que estoy con él por los millones que tiene y los lujos. No sé, a lo mejor sí tenía dinero. Pero saben cómo sean sarcásticas, porque les demos coraje. No te crean, no se crean, no sigan mis consejos. Vi a mi suegra jalarle el pene a mi exnovio, tipo como quitándole las ganas. ¿Qué? ¿Qué leí, Dios mío? Que me paso vestida muy parecida a mí, que veía todo y al otro día tenía algo similar. ¿La suegra? Dice, un día delante de mí hizo que mi novio saludara a una muchacha con la que se gustaban antes. Me compara mucho con la ex de mi esposo, con la ex esposa de mi señor. Una vez me hizo llorar, hay muchas cosas. La peor, descubrí cómo ella le hablaba mal de mí para que no regresara, para que regresara a casa enojado. Oh, al hijo, que siempre le está pidiendo dinero a mi viejo, bueno, prestado, y sí, siempre le está pidiendo dinero a mi viejo. O sea, no, ay, ya la pila. No veo nada de malo en que ayuden a sus familias, que ayuden a los papás. Igual si tú tienes dinero vas a querer ayudar a tu mamá o a tu papá, me imagino. Pero ya si están a jode y jode cada vez, como a lo mejor hay sida, pero no tiene nada de malo, no se agüiten. Son sus papás. Yo pienso que cuando ustedes estén grandes o cuando yo esté grande, yo voy a querer que mi hijo me traiga un juguito, un pan, como, no que tienen, pero como lo vas a agradecer. Todo se regresa, muchachas, todo se regresa. Si damos, más nos toca a nosotras. Que cuando va de visita a la suegra, solo come si ella cocina. ¡Qué mala! O sea, que dirán que uno no sabe hacer más que puras porquerías, ¿verdad? Se empeñaron en que nadie de su familia me quisiera ni me hablara. La otra no era mi envidia. Ándale. Supe que le dijo a mi esposo que no se casara conmigo y desde ahí me perdió como nuera. No, no se agüiten, muchachas. Les digo que ustedes van ganando si ustedes ya están con el señor. Ya ustedes van ganando, al contrario, levántense todas gloriosas. Yo tengo una anécdota. Nos mudamos de su casa poco tiempo después, quería que se hicieran las cosas a su manera. Les digo, yo pienso que ya entre más grandes las personas más tercas son, ¿no? Dice, cuando le dije suegra y me dijo, no me digas suegra, no me gusta que me digas suegra. ¿Qué quería que le dijeras? ¿O su nombre a lo mejor? Ay, cuando ustedes estén en la posición, les va a gustar que les digan suegra. Ay, yo a mi suegra no le puedo decir suegra. Se me hace. No sé, pero mi mamá está igual. Como sí, es la relación, pero para mí es una palabra muy fea. Como si suena como si no es tanto cariño. Como si no le tienes cariño a la persona. Suegra, ¿no? Yo no le llamo suegra. Yo le digo. Oiga, siempre con respeto, usted, nunca de tú, no, usted y como oiga o sí, creo que nunca le llamo suegra. Cuando la presentas, a lo mejor como, mira, es mi suegra, sí, pero como así directamente, creo que no. Que cuando me di cuenta que ellas estaban aliadas y una exnovia de mi esposo, ¿por qué las exes siempre están ahí de metiches? ¿Saben qué estaba viendo? Que las exes siempre están ahí de metiches, como quien las invitó. Que se voten. Sí. Le platiqué que me sentía muy mal un día, que sentía morir y me contestó, pues te estás tardando. Y qué fuerte. Pues una vez mi suegra nos cachó en el cuchicuchi en la primera semana de casados. Qué bueno que estaban dándole duro. Cuando mi suegra me dijo que no era lo que esperaba para su hijo. Que ella esperaba algo mejor. ¡Wow! Así te lo dijo en tu cara. ¡Qué mala onda! No, no, no. ¿Y qué sus hijos qué son? Como, díganles, díganles, díganles. No sé. Defiéndanse, no sé qué. No, pues sí. Decía que era una cochina y que no limpiaba bien mi casa y que su hijo pobrecito y él era el cochino.
¿Ven? Y dice otra que muy metida. Cuando dicen que es muy metida, ¿a qué se refieren? Díganme en los comentarios, platíquenme. Digo, si no me siguen en Instagram, déjenme en los comentarios. ¿A qué? ¿Cuál es tu historia? Una vez mi suegro me dijo, pendeja. Y me dieron ganas de llorar, pero me aguanté. ¿Por qué te dijo eso? Que me dijo que no me quería, que trataba de quererme, pero no, enfrente de mi marido. Lo bueno que fue enfrente del hombre tuyo. Oh, wow, dice, mi suegra me desgreñó en medio de un bazar y no le importaba que tuviera a su nieta en brazos. Wow, ¿por qué te iba a pegar? ¡Qué loca! ¿Cómo por qué? Permitió la vieja hija de su maíser que mi esposo conviviera con la que me engañó. ¿Saben? Todo se paga en esta vida y si se las están haciendo mal a ustedes, ellas lo van a pagar. Dicen que haga uno de cuñadas. Para la próxima lo hacemos, ¿sabes? Que tiene hijitis y a fuerzas quiere que nos vayamos a vivir donde ella. Acá sale otra. Dice, bendito Dios, no hay peleas. Me da mucho gusto. Y alguien más dice, no estamos preparadas para esa conversación. Algo hubo ahí muy candente. Lo peor fue que nunca nos llevamos bien y por el destino de Dios se quedó sola y nadie la ve. Ahora solo yo. Y eso para mí es un ejemplo de la vida que me mandó. Y ahora pienso, a lo mejor estaré así y ser suegra. Es lo que les digo, que, o sea, esa gente todo lo paga. Todo lo paga. Si alguien la está pasando mal, o si a lo mejor ahorita se están portando mala onda con ustedes, pero va a llegar en el momento donde las van a necesitar. Que ni los hijos, las hijas o los hijos le van a hacer caso a la doña. Entonces, mi suegra solapaba la infidelidad de mi esposo y la metía en mi casa mientras yo trabajaba. No, no, qué culé, y ahí sí se pasa. No, yo pienso que si te hacen algo así y tienes hijos, la neta, a lo mejor ni... ¿Con qué te esperas? Como ese tipo de educación quieres... No, mm-mm. El suegro me escondió el pasaporte y acta de mi hija para regresármelos. Me pidió dinero. ¡Qué feo! Cuando viví en su casa, entraba al cuarto y me revisaba todo hasta la basura. ¿Qué? ¡Vieja loca! Ay, Lupita, espero tu suegra no malinterprete el tema. No, 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 no. O sea, estas son historias de ustedes, no mías. creo que van a ser todas las que voy a estar leyendo el día de hoy. Son muchísimas. No sé si quieren la segunda parte, pero básicamente se repiten todas. Ok, los problemas más recurrentes que vi, que son la causa de los motivos de las peleas, son la mayoría, creo que no les gusta la comida de ustedes, según ellas, no cocinan pura porquería. Dos, que niegan la cruz de su parroquia, o sea, que niegan los hijos de sus hijos, o sea, que se me hace súper mal plan, como si los niñitos supieran que... Qué culé, la verdad. Otra, que quieren o tratan de meter a la ex nuevamente a la vida del otro. Y otra, que le solapan las infidelidades del vato. Creo que eso es lo que más vi que se me ocurre ahorita. Muchachas, como otra vez les dije, para que tengan problemas debe de haber dos y en eso, y traten de llevársela suave. Son las mamás de sus viejos. No creo que ellos estén tan a gusto. A lo mejor, y sí, la gente es medio ocurrente, pero hay que tratar de que la otra gente sea la loca y no uno. No estamos aquí por un largo tiempo, estamos de pasadita, así que hay que llevárnosla chido. Yo, ¿qué les puedo decir? Yo con mi suegra desde el principio me la he llevado muy, muy bien. Desde que éramos novios, me llevaba, Daniel me invitaba a cenar a su casa cuando su mamá sabía que éramos novios. De hecho, hasta una vez el día de mi santo, cuando éramos novios, se me hizo bien bonito de parte de mi suegra, que hizo, no me acuerdo si eran tamales o enchiladas, pero el chiste es que hizo de comer para que él me llevara, porque era el día de las Lupitas. Yo no tenía a mi mamá aquí y estaba en México. Y saben, como fue bien bonito para mí, porque yo no tenía a mi mamá aquí, que me celebrara mi santo, y mi suegra lo hizo. Se me hace bien bonito cuando se lleva uno bien con la familia. Ellos están felices, todos están felices. Entonces es mejor llevárnosla chido. Yo con mi suegra me la paso platicando. Es más, voy a la casa con mis suegros y Daniel es el que me está diciendo, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, porque yo estoy en la plática y plática con mi suegra, en el
chisme, historias y contándonos cosas y nos la llevamos chido, calmado, bendito Dios. Yo no tengo concuñas de parte de... ¿Concuñas se dice? Sí, como mis cuñados están jóvenes, no están casados, entonces no tengo concuñas, creo que se dice, como serían la cuñada de mi esposo, ¿no? Entonces no tengo ahorita, y cuando tenga en el futuro, me gustaría que igual que llevarnos bien, que las cosas estén en paz, cada quien respetar a los demás, respetarlas yo también para que me respeten y... Les digo, llevarse la fiesta en paz porque es bien culé y estar en pedos con la familia. Entonces, no hay familias perfectas, ni estén pensando que nadie es perfecto. Ahí a lo mejor va a haber alguna ocasión que no te pareció algo o lo que sea. Andas en tus días o andan en sus días de aquel lado. Y pues así, igual si se meten contigo, yo lo que haría es pues hablar con mi pareja y decirle, oye, ¿qué onda con tus hermanas? Diles que no se metan, yo no les digo nada para que ellas me estén diciendo. O sea, ya cuando te están diciendo, como, mira cómo traes al niño todo mugroso. Y si tú sabes que no es cierto, pero si sabes que traes al niño mugroso, pues entonces a lo mejor no tienes ni cara. ese es mi moto. ¿Cómo se dice? Sí, no, mi moto. De siempre tener cara de hablar. Es lo que mi mamá me ha enseñado toda la vida. Tener cara de hablar. Si como voy a tratar de tener a mis hijos lo más limpio que se pueda para que no me estén diciendo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para que no me estén diciendo. Voy a tratar de hacerle de comer a mi esposo, de tratar de que le guste, para que nadie me esté diciendo, ni él, ni su mamá, ni nadie. Siempre tratar lo mejor de uno y siento que sí, no se van a meter contigo. Pero si se están metiendo y dale, 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 y tú estás tratando de hacer todo lo que tú puedes y está en tus manos, entonces a lo mejor allá es donde está el problema, donde las cosas no están bien en casa. A lo mejor y pueden platicar chido con la doña. Pues a lo mejor nomás un rato la ves y pues aguántate. O sea, que tu marido vea, escúchame, que tu marido vea que tú estás haciendo lo posible, que tú quedes bien. ¿Me explico? Creo que me entendieron, que tú te veas bien, que no te veas tú como la mala del cuento, como que él sepa, como que le digas, mira, yo estoy intentando con tu mamá, pero nomás no razona. Igual, pero no sean de la típica mujer que hasta los niños los andan envenenando, o sea que pues, ahí hay gente enferma que hasta los niños envenena. O sea, como en vez de que les digan, salúdale a tu abuelita, le andan diciendo, no le saludes a esa mendiga vieja. No, pues tampoco. No. Si alguien te cae gordo, quien sea, a menos de que sea una persona peligrosa, no. Pero bueno, no me meto en problemas, no se metan en problemas, tratar de llevarla suave. Y espero que se hayan divertido, que vean que si estás teniendo un problema en este momento con tu suegra, la familia de tu esposo, piensa que no eres la única, no eres mala del cuento, tu suegra no es la única bruja. O sea, hay gente de toda. Puedes tener hasta una tía bruja, una prima, no sé, lo que sea. No se sientan solas, los problemas pasan, la gente no es perfecta. No hay familias perfectas, así que no se agüiten, sigan adelante. Las quiero mucho y pues sí, llévensela chido. Quería simplemente leer sus historias. Ojalá y pueda hacer un video para la próxima vez. Y saben, acá... Ya para terminar este video, a mi suegra, que quiero mucho, no sé si va a ver este video, a veces los ve, pero como trabaja, a veces no le da chance, pero sí, la queremos mucho. A mi mamá, que también es suegra, también yo sé que es muy buena suegra, yo como hija la veo y es muy buena suegra, no es metida como... ¿Por qué traes los niños mugrosos? ¿O por qué no limpiaste? No, mi mamá se aguanta las cosas. Ni a mí, que soy su hija, me anda diciendo. Entonces, por eso estoy bendecida de los dos lados. Y más bendecida porque ellas dos se llevan bien. Mi mamá y mi suegra se hablan y se llevan chido. Entonces, puntos extra. Mi mamá, mi papá y mi suegro también. Hasta en ocasiones, mi papá y los papás de Daniel nos juntamos y comemos y chido. Es muy bonito, así como también leí que hay muchas de ustedes que se la llevan padrísimo con sus suegras, que son como sus segundas mamás. Leí muchos de esos. Me encanta, me encanta. Ojalá así pudieran ser más de ustedes.
Ya estaba chido. Ojalá que para el próximo video me digan que ya se la llevan mejor. Y pues nada, las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Y nos vemos en el próximo video.